Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el Autódromo Pedro Copiño en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad y por supuesto le traemos lo mejor del enduro también y muchísimo más. Soy Sonia Portillo y les advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Antes de iniciar, quiero contarte que ya estamos en línea en nuestro Facebook Pasión por las Motos, así que necesitamos que nos respondas la pregunta, ¿cuál de todas las modalidades del motociclismo es la que más te apasiona? Así es que ingresa desde ahora mismo porque ahí estaremos viendo tu respuesta. Y quiero contarte que el lago más bello del mundo fue el escenario perfecto para la segunda fecha de la temporada. Así es que por favor, quédate con nosotros porque Pasión por las Motos trae lo mejor. El lago más bello del mundo, Panajachel, fue el escenario perfecto para la tercera fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Más de 200 pilotos inscritos recorrieron dos loops de 65 kilómetros cada uno. Escuchemos las palabras de Klaus Caballeros, presidente del Club de Enduro y del director de carrera. Muy bien amigos de Pasión por las Motos, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Estamos esta preciosa mañana viviendo las acciones de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Enduro, Panajachel, Ajpaya. Y pues bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos con la ruta, con toda la respuesta del público, la respuesta de los pilotos. Tuvimos una asistencia de 180 pilotos, lo cual pues nos agrada mucho. Eso es, no es nada más que la respuesta al buen trabajo que ha estado llevando a cabo el Club Enduro de Guatemala. Bueno amigos, queremos informarles realmente, la ruta ha sido una ruta muy bien seleccionada en lo que respecta a lo que es enduro. Estamos muy satisfechos de haber logrado trazar este enduro, gracias a todos los amigos de Panajachel. Los primeros en salir fueron las categorías de cuatrimotos. Entre estos pilotos podemos mencionar a Federico Gerbrugger y José Bosch, más conocido como Boschito, quien va luchando un lugar en el podium en la categoría de ATVs. Y las mujeres son muy importantes en el Campeonato Nacional de Enduro. La categoría femenina está compuesta por Marcela Monzón, Stephanie Chan y Paula Barrientos, pero lamentablemente Barrientos no pudo terminar el segundo hit debido a un fuerte golpe en su hombro. Esperamos que los hermanos Barrientos tengan una pronta recuperación. En la categoría de expertos regresa Diego Ordóñez para darle competencia a Jorge Álvarez, grandes pilotos que han sido campeones nacionales. También podemos mencionar a Juan Diego Chan, Jorge Sarabia, Diego Bauer, los hermanos Alvarado, entre otros buenos pilotos, que en total son más de 200. A todos enviamos un saludo de parte de Pasión por las Motos. Veamos imágenes a bordo de la cámara de Diego Luna. Una ruta en donde podemos observar mucha vegetación, tramos totalmente de terracería con diferentes obstáculos naturales, que son los que disfrutan todos los enduristas. Disfrutemos de estas imágenes. Ahora vemos imágenes de la cámara de Diego Ordóñez, pasando por el epicentro, atravesando la pista armada por el Club de Enduro y con diferentes pozas. ¿Pero qué pasa? Diego Ordóñez pierde el control y cae al agua. Veamos la repetición. Se levanta y continúa como todo un campeón, aunque se le ve un poco molesto ya que no está acostumbrado a tocar el suelo. Federico Gerbrugger utilizando una Renegade 800 en el recorrido. Veamos imágenes de su cámara a bordo. Toda la familia Gerbrugger presente en esta competencia. Por otro lado, Padilla con moto de dos ruedas, endureando, un personaje que ha dado mucho de qué hablar por su buen desempeño en las competencias. Veamos imágenes del epicentro en donde los pilotos hicieron su mejor competencia. Escuchemos las entrevistas con las impresiones de los participantes. Bueno, pues soy Mauricio Flores y la ruta está buenísima, está un poco cansada, pero ahí sí, como dice el nombre, es Entre Ríos, entonces está alegre. Buenas tardes, yo soy Javier Luna, pues sin querer ahorita me acabo de meter a la pista de expertos, pues tuve unos cuantos golpes, me doblé la mano, pero ahorita a ver qué sigue en la segunda vuelta. Viví una experiencia rechilera.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gerber Flores le habla desde acá nuevamente de Panajachel, viviendo esta segunda fecha del campeonato. Muy contentos, muchos ríos, muy bonito, emocionante. Ahorita vamos como a iniciar la segunda vuelta y esperamos pues que todo nos vaya muy bien. Y siempre se recuerden que estamos con Pasión por las Motos. Los dejamos con estas imágenes que incluyen la cámara a bordo del costarricense Cristian Macís. Hoy estamos estrenando un nuevo segmento, Husqvarna News, donde hablaremos de esta excelente marca. Conozcamos su historia. Husqvarna ahora está en Guatemala con su distribuidor Revolution Bikes, que te ofrece motos nuevas de enduro y de motocross, como la que tengo a mi lado, la FC 250 centímetros cúbicos de marca Husqvarna, que cuenta con suspensiones 4CS que son especiales para motocross, clutch hidráulico, frenos Brembo, tiene full inyección para que te puedas desarrollar como un gran piloto. Y si no deseas invertir en una moto nueva, también tenemos varias opciones de motos usadas para enduro que cuenta con el respaldo y garantía de Revolution Bikes, además con una amplia gama de repuestos y taller certificado. Así que no hay pretextos para que te inicies en el deporte de enduro y motocross, ya que cuentan con facilidades de pago. Visítanos en 16 calle 528 de la zona 10 o llama al teléfono 2368-3939 o también nos puedes buscar en Facebook como Husqvarna Husaber Guatemala. Así que ya sabes, esta es tu oportunidad de iniciarte en este deporte. Hola, amigos de Pasión por las Motos, estamos acá en Santa Cruz, Río Hondo. Estamos inaugurando nuestra nueva tienda Canella. Acá estaremos con las marcas Isuzu y Yamaha. Tendremos el portafolio completo ya abierto acá en el mercado de Santa Cruz, en todo lo que es Zacapa. Scooters como la que ven acá, la Biwis, la famosa Biwis 100. Pero también tenemos las motos de trabajo como las YBR, las XTZ. Y aquellos amigos que son un poco más entusiastas y les gusta la adrenalina, tenemos toda nuestra línea de competición y aventura. La Super Tenere YZ, WR, ATVs, Wave Runners, Fuerza Motriz. ¿Qué tal, amigos de Pasión de las Motos? Aquí les habla José Roberto Aguirre. Yo estoy en Canea trabajando aquí, muy contento de que estamos en la inauguración de nuestra tienda de Río Hondo aquí en Santa Cruz. Estoy aquí al lado de la nueva YB125. Los invito a visitarla, los invito a visitar el nuevo showroom. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos inaugurando la agencia de Isuzu, Canella, Yamaha, Massey Ferguson, acá en este importante sector del país. Y las motos ya están listas porque en breves minutos iniciamos con la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad, pero ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero usted quédese con nosotros porque al volver, muchísima adrenalina aquí desde el Autódromo Pedro Cofiño. Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más, quieres nuevas sensaciones, quieres sentir la pasión de pilotar, quieres sentir la libertad encima de tu moto. Libertad en estado puro. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo.
Top One, aceite de alta tecnología, que hace desarrollar todos los caballos de fuerza del motor de su vehículo. Los aceites Top One están elaborados para evitar el desgaste y disminuyen la fricción en su motor. Hay una presentación especial para cada tipo de motor. Si necesita lubricantes, exija Top One con su distribuidor favorito. En AMS Cyclos nos especializamos en ATVs, UTVs, enduro y cross, con productos de alta calidad, excelente respaldo y garantía. Contamos con una gran variedad de productos para toda la familia, desde el más chico hasta el más grande. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños en AMS Cyclos. Cada mañana en la ciudad del tráfico, tu pelea empieza todos los días. Gana la pelea. Súbete a las alas de tu moto Honda y llegarás siempre a tiempo. Súbete a las alas de tu moto Honda. Ya están en Guatemala los nuevos modelos de Can-Am, diseñados especialmente para los amantes de las aventuras fuertes, el Outlander 650 XMR y el Outlander 1000 XMR, con características de fábrica tales como radiador reubicado para evitar que se tape con polvo o lodo, tomas de aire o snorkels tanto para el motor como para la caja ubicados en la parte más alta del vehículo, llantas con rodadas muy agresivas tanto para arena como para el lodo. Y en el caso de la 1000, suspensión electrónica para bajar el centro de gravedad cuando se transita por caminos o elevar la moto al máximo para cuando se desee pasar por ríos profundos. Te invitamos a que vengas a conocer y disfrutar de estos increíbles vehículos que solamente en Can-Am podrás encontrar en Boulevard Los Próceres 2715 Zona 10 o bien llama al teléfono 2379-8200. Guatemala tiene excelentes pilotos que compiten en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Veamos a continuación un resumen como les fue por categoría. La tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad se llevó a cabo en el Autódromo Pedro Cufiño el pasado 18 de mayo, organizado por la Federación Nacional de Motociclismo. El director de carrera fue el reconocido licenciado Ovidio Morales, quien también es representante de la FIM, así como el subdirector de carrera Jorge Castejón. Escuchemos las entrevistas por parte de los organizadores. Bueno, me encuentro acompañada con Coco Castejón, quien es el director de carrera. ¿Y qué tal? Pues contame cómo has visto el desempeño en esta tercera fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Hola Sonia, hola Pasión por las Motos. Pues estamos muy contentos aquí de estar participando, apoyando a la federación, siempre colaborando con todo lo que son los eventos deportivos del motociclismo. Muy entusiasmados porque se ha desarrollado el evento muy bien, a pesar de que ahorita están haciendo unas preparaciones en la pista, pero se ha desarrollado con toda normalidad, con toda tranquilidad, y ahora tenemos unas cosas muy novedosas en esta carrera, porque va a haber de parte de CDAG un control antidoping a los pilotos, y eso hace que le dé un poquito más de credibilidad a las carreras y a los corredores. Bueno, me encuentro acompañada de Fernando Castañeda, y pues en primer lugar, felicitaciones por esta tercera fecha. La verdad que se ha desarrollado muy bien hasta el momento, ninguna novedad, y esperamos que así sea. ¿Usted cómo se siente como parte de la organización? Pues muchas gracias por la entrevista. Sí, la realidad que siempre tenemos algo nuevo para el público. Como puede ver, el público siempre viene a disfrutar. Pues las carreras todo bien, pues no hay ninguna novedad. La carrera pasada tuvimos a la Asociación de Paracaidismo, que vino a dar una exhibición acá. Hoy pues tenemos a patinaje, como usted puede ver aquí atrás. Y pues nos sentimos muy contentos. El evento se está realizando sin ninguna novedad, para variar. Y pues agradecemos a todos los patrocinadores y a ustedes también por el interés que ponen, y muy agradecido por todo eso. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, y entonces usted quédese con nosotros porque aún hay muchísimo más aquí en Pasión por las Motos. Continuamos con más. Los que aperturaron la tercera fecha fueron los de la categoría Novatos Superbike, que son motos de 1000 centímetros cúbicos. Deben competir recorriendo 10 vueltas a la pista del Autódromo Pedro Cufiño. Los tres pilotos que van liderando esta categoría son, en primer lugar,
Julio Morales, con el número 13, que compite en una moto BMW. Le sigue Edwin Cifuentes y en tercera posición tenemos a Adolfo Toledo, con una moto Honda utilizando el número 14. Luego fue el turno de la categoría de 200, 250 y 125, dos tiempos libre. Esta es una categoría muy nutrida. En la cabeza tenemos a los motociclistas 250, divididas en enfriadas por agua y por aire. En esta competencia tenemos a tres mujeres, Claudia de Agostino con el número 78, Diana Chavarría con el 74 y Alexandra López, número 69, que ha sido campeona de motocross y ahora presente en motovelocidad. Escuchémosla. Estoy muy contenta y muy entusiasmada, sobre todo, a la vez nerviosa, pero sé que tengo cero presiones, me estoy divirtiendo, es algo nuevo, estoy probando. Entonces, a ver qué tal nos va hoy en esta segunda fecha para mí, ¿verdad? La tercera fecha del campeonato y a disfrutarme, a disfrutar la carrera, ¿verdad? Y arranca la competencia en su primer hit, que consta de 8 vueltas, todos los pilotos siempre queriendo tomar la mejor línea dentro de la pista para alcanzar una posición en el podium. Y los que lograron los primeros 3 puestos en la categoría 200 centímetros cúbicos, tenemos en primer lugar a Cristian Blanco, le sigue Jorge Maldonado y en una tercera posición Rafael Leiva. En la categoría 250, enfriadas por agua, corriendo en una motocicleta KTM Duque, tenemos en primer lugar a José Mazariegos, le sigue Andrés Díaz y Peter Muñoz. Y en la categoría 250, enfriadas por aire, Daniel Gaitán tiene la primera posición, le sigue Jonathan Escobar y Rubén Varillas en tercera. Marcos Padilla se coloca como campeón utilizando una Yamaha en la categoría de 125, en segundo lugar Esvin Elías y en la tercera casilla Raúl Juárez. Cuando eran las 9:55 de la mañana, dio inicio la categoría Expertos e Intermedios Superbike. Veamos las imágenes de la cámara a bordo de Rolando Alvarado, que sale de los pits para dirigirse a la parrilla de salida. Esta categoría es la mayor en el Campeonato Nacional de Motovelocidad, ya que son motos de 1000 centímetros cúbicos. Escuchemos a Sonia con las entrevistas con los pilotos en la parrilla de salida. Bueno, muy contentos, estamos en la tercera fecha y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para obtener el mejor resultado posible y así tratar de acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Pues bueno, amigos, los saludamos aquí desde el autódromo Pedro Cofiño y los invitamos a seguir viendo y participando en este deporte tan bonito. Y pues ahorita vamos a empezar el primer hit de la categoría Superbike y pues vamos a darle con todos. Bueno, éxito de parte de Pasión por las Motos y continuamos con más. Y da inicio la competencia, pero en esta categoría se lamenta la ausencia de Javier Beltranena, que por razones de salud no se pudo presentar a la pista, dejando libre la carrera a su gran contrincante Marcos Reicher. En la categoría de expertos se disputó un duelo entre Rolando Alvarado y Mauricio Roque, mientras que en la categoría de intermedios José Recinos y Valdemar Cetina se peleaban la primera posición. Veamos imágenes en exclusiva a bordo de la cámara de Rolando Alvarado, que tiene una lucha constante con Mauricio Roque, luego de 2 hits de 15 vueltas cada uno. Los resultados de esta categoría quedaron de la siguiente manera. En la categoría de expertos Superbike, Marcos Reicher con una Ducati se mantiene como campeón. Rolando Alvarado del Team BRC obtiene la segunda posición y Mauricio Roque la tercera. José Recinos del Team Ducati obtiene el primer lugar en la categoría de intermedio Superbike. Le sigue Valdemar Cetina y con una tercera posición Juan Carlos Ramírez. Vamos contigo, Sonia. Bueno, muy contento, Sonia, realmente muy contento de estar con BRC, me han estado apoyando mucho. Muy cansado también, acabamos de salir del segundo hit. El primer hit fue un hit bastante rápido, salimos en la segunda posición, logramos mantenerla, nos distanciamos un poquito y terminamos en segundo lugar. En la categoría Superbike por Ducati compite Alejandro Mazariegos, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alejandro Mazariegos? Sí, competimos en la categoría Superbike Expertos. En el primer hit pues nos fue no muy bien, quinto lugar, y en el segundo hit pues tal y como vimos tuvimos problemas mecánicos en la moto. Realmente no mecánicos, sino problemas con batería y no nos arrancó. Los novatos Super Sport se adueñan de la pista con sus motos de 600 centímetros cúbicos para dar inicio a la carrera, que consta de 2 hits de 10 vueltas cada uno.
Bueno, pues contento siempre, con un poco de nervios, pero vamos con todo a hacer la mejor carrera que se pueda y recuperar todos los puntos posibles. Bandera verde para los pilotos novatos Super Sport. Veamos en la pista al piloto de AMS, Mario Abascal. También está compitiendo con el número 16, Jorge Ludma, a quien, por cierto, enviamos un saludo ya que no se pierde ningún programa de Pasión por las Motos. Y las posiciones quedaron así. El primerísimo lugar lo obtiene Mario Abascal, en la segunda posición Malcolm Estrada y el tercero es Jonathan Chévez. Bueno, me acompañan de Guatemala Pablo, Alexander y Helman desde Colombia. Ellos son los competidores de la categoría Novato Super Sport y vamos a platicar con Alexander. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la competencia? ¿Cómo te sentiste en la pista? Pues la verdad me sentí muy bien. Falta un poco de práctica. Hay corredores que tienen mucha más experiencia, pero ahí vamos. Lo importante es las ganas. Serás eterno. No habrá viento, lluvia o tráfico que te detenga. Llegarás a tiempo. Viajarás seguro. Avanzarás por siempre y no tendrás que detenerte por nada. La libertad se encontrará con la determinación de tu mirada. Sentirás la independencia que se acelera en tus manos. La superación subirá desde tus pies y la velocidad cobrará su máxima expresión. El motor será parte de ti. Viajarás con el impulso del viento y serás gigante. Yamaha, hasta donde quieras llegar. Cada mañana en la ciudad del tráfico, tu pelea empieza todos los días. Gana la pelea. Súbete a las alas de tu moto Honda y llegarás siempre a tiempo. Súbete a las alas de tu moto Honda. Hoy en el MotoTip BRC hablaremos de tres diferentes cascos y estamos hablando de la marca Zoom. Es la marca certificada DOT, por lo cual se lo recomiendo para mayor seguridad. En este caso hablamos del casco integral, es el más convencional y utilizado para la mayoría de actividades. Este casco se caracteriza porque es totalmente cerrado, además le da una protección frontal a la altura del mentón. También protege al motociclista de factores externos como la lluvia, el polvo, los insectos, el viento, para que él no pueda distraerse y pueda provocar así un accidente. El casco Zoom abatible es ideal para turismo y largas jornadas de viaje, como también se puede utilizar en otras actividades, tanto como mensajería, control vial y seguridad. Este casco se puede utilizar también en carretera o en ciudad y le ofrece la seguridad de un casco integral y también pues la libertad y frescura de un casco abierto.
El casco zona abierta fue diseñado especialmente para ser utilizado en la ciudad, para ir a bajas velocidades y en zonas urbanas, especialmente recomendado en las zonas calurosas ya que tiene muy buena ventilación. Este casco pues lo puedes utilizar especialmente en las motos de baja cilindrada tipo scooter. Te recordamos que pues nosotros estamos pensando siempre en tu seguridad, por eso elegimos la marca Zoom, ya que es la marca certificada. Así es que cuando tú piensas en comprar un casco, pues piensa en Zoom. Esto los puedes adquirir en cualquier tienda BRC en todo el país. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Ha llegado el turno de la categoría Intermedios y Expertos Super Sport. Lamentamos que Francisco Parra haya tenido que retirarse por una falla mecánica en su motocicleta. Veamos qué nos puede decir al respecto. Tuvimos un problema con la moto ayer, no pudimos clasificar. Pensamos que lo teníamos resuelto con los repuestos, pero hay una lesión grande en la moto. Entonces no vamos a poder participar en la tercera fecha. Los pilotos ya toman sus posiciones en la parrilla de salida y Pasión por las Motos presente con Sonia Portillo para las entrevistas. Veamos qué nos dicen estos grandes pilotos. Pues la verdad es que estoy bastante nervioso porque hubo un accidente y hay aceite en la pista, entonces cambió todo el setting de las motos ahorita en cuestión de minutos y la verdad sí está bastante complicada las cosas. Esperamos dar lo mejor de nosotros, va a ser un hit difícil, pero sé que nos va a ir bien. Y arranca la competencia. Veamos imágenes a bordo de la cámara de Marvin Spiegler, piloto de la categoría Experto Super Sport. Motos de 600 centímetros cúbicos que pueden alcanzar hasta una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. En esta categoría también vemos competir a Marcos Reicher utilizando una motocicleta marca Triumph. Son dos hits de 15 vueltas cada uno. Pero lamentablemente en esta tercera fecha solamente se pudo completar el primer hit, ya que en el segundo la lluvia se hizo presente y se tuvo que parar la competencia alrededor de la séptima vuelta del segundo hit. Lamentablemente el gran piloto Hugo Ramírez, a causa de la lluvia, perdió el control y tuvo una caída, teniendo como consecuencia 3 costillas rotas. Es una lástima. Hugo, esperamos que te recuperes pronto y Pasión por las Motos está contigo en tu pronta recuperación. Así que los campeones para esta categoría fueron Carlos Vitale, que ingresa a la pista con un tremendo caballito. Obtiene el primer lugar en la categoría Intermedio Super Sport. Le sigue Ricardo Estrada y en tercer lugar, Eder Funes. Y en la categoría de Experto Super Sport, el primer lugar es para Marcos Reicher, el segundo para Marvin Spiegler y Jeffrey Echeverría con una tercera posición. ¡Vamos contigo, Sonia! Pues sí, venimos preparados mentalmente, ya que las primeras dos fechas no nos ha ido muy bien, pero pensamos y venimos mentalizados en ganar esta fecha. Bueno, y me encuentro acompañada de 3 integrantes de Los Enajenados y ellos compiten en la 600 centímetros cúbicos. A ver, contame, ¿cómo te preparas tú antes de cada competencia? Pues reactivamos un poquito el cuerpo con actividad, natación, un poquito de bicicleta y pues entrenando aquí en la pista el día jueves y viernes, ¿verdad? Y la última categoría, pero no la menos importante, es la de 125 4 tiempos libres y novatos, con 2 hits de 8 vueltas cada uno. En esta tercera fecha solo se pudo validar el primer hit, ya que el segundo quedó suspendido a causa de las lluvias, quedando las posiciones de la siguiente manera. Jonathan Escobar obtuvo el primer lugar en la categoría 125 4 tiempos libres, Danilo de la Cruz en el segundo y Jorge Fajardo de tercero. Y en la categoría 125 4 tiempos novatos A, los primeros 3 lugares fueron Otto López, Alan Ramírez y Ludwin Ordóñez. Mientras que en novatos B, Fernando Fernández, Eduardo Gómez y Ángel Oliva. En nombre de Pasión por las Motos, felicitamos a todos los pilotos y esperamos verlos nuevamente en la próxima fecha, que será el 27 de julio en el Autódromo Pedro Cofiño. Si quieres ser un piloto responsable, debes asegurarte con Grupo Cofisa, ya que cubre todas las marcas y cualquier cilindrada, porque tiene un seguro especialmente diseñado para ti. Si eres un piloto de competencia, tu vida y tu motocicleta estará asegurada de cualquier accidente en la pista. Y si utilizas la moto como herramienta de trabajo, tu vida y tu patrimonio también estarán bien seguros con Grupo Cofisa, ya que es el mejor seguro el que tú debes elegir si quieres ir un paso adelante. Llama a las 24 horas del día al 23.
2384-2387-9999 o bien visítanos en 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Llegó el momento de despedirnos y recordar que los sábados a las 9:30 de la noche y la repetición los domingos a las 4:00 en el mejor canal Guatevisión. Usted tiene una cita con Pasión por las Motos. Por supuesto, le recordamos que Pasión por las Motos es el programa oficial del motociclismo aquí en Guatemala. Gracias por su sintonía. Excelente fin de semana. Adiós, hasta la próxima.